Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más. Hoy os traigo One Military Camp. ¿Qué es esto? Rapela, es un jueguecito de gestión de bases militares, bastante chulo. He estado jugando en un rato, lo han desarrollado el estudio Abilite en Barcelona. Me han escrito por privado y me han dicho: Rapela, ¿quieres probar la beta privada del juego? He dicho: hombre, que si quiero, pues ya te lo digo. Así que, pues aquí estamos, vamos a probarla. Está la demo pública, puedes darle a la wishlist de Steam si os gusta el juego, que es apoyar a los desarrolladores de una forma increíble, o uniros a su Discord si queréis seguir el desarrollo del juego, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la demo privada, porque en la demo pública es el tutorial, se puede jugar en otro terreno, pero vamos al desierto. Vamos a ver qué tal, lo está probando un ratillo, como digo, fluido de gráficos, muy poquitas opciones, es una versión demo y falta muchísimo, pero bueno, ya tiene buena pinta, gráficos cuidados, estilo gráfico cuidado, mecánicas pulidas, vamos a ver qué tal. No está completo ni de broma, como sabéis, pero bueno, vamos allí. Desert, correcto, allí que vamos. Vale, este es el escenario. Como veis, los gráficos bonicos son. Nos aparece este señor que es el sargento Hawkins, que lo que va a hacer va a ser pues darnos un poquito la brasa comentando distintos aspectos del juego, pero es una especie de tutorial. ¿Tienes ahí una manchica? Bueno, en fin, da igual. Bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Llega justo a tiempo para probar nuestra beta demo, bueno, esta demo privada. Mis amigos de Abilite Barcelona han trabajado muy duro estos meses para mostrarte las últimas novedades de One Military Camp. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero en esta nueva demo podrás probar algunos de nuestros secretos mejor guardados. Ok. No te preocupes, estoy ocupándome personalmente de que sigan trabajando duro. Muy pronto las noticias. Mientras tanto, ¿qué te parece si te muestro las novedades? Si es la primera vez que juegas, te recomiendo que antes pruebes nuestra demo pública, gratis en Steam, ¿eh? En ella explicamos todos los conceptos básicos del juego. Nada, somos unos valientes, vamos a tope. En fin, vayamos a lo importante. Como puedes ver, estamos en un nuevo bioma. En One Military Camp habrá varios tipos de entorno diferentes. En esta ocasión, vamos a montar un nuevo campamento en el desierto. El desierto es un lugar hostil, pero también tiene sus ventajas. Tenemos luz solar para dar y tomar. Ok. Como decía mi querido sargento Campbell, hay que saber adaptarse a los tiempos modernos. Modernísimo, los paneles solares. Nuestros cerebritos se las han ingeniado para extraer energía de la luz solar. Así no gastaremos tanto combustible. Empezamos construyendo un panel solar. Ok, Hawkins, lo que tú me digas, primo. Vamos a ver un pelín de interfaz primero, antes de hacerle caso a Hawkins, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los gráficos del juego. Como veis, el scroll para vamos, es muy suave. Quizás el scroll lateral no es tanto, el zoom sí. Pero bueno, el rendimiento no va mal y es que no podemos configurar ninguna opción todavía. Vamos a darle un repasito a esto, rango 1. Iremos subiendo de rango conforme avancemos. Aquí está el tutorial. Y aquí tenemos dinero, más 58.000. Podemos ver luego las stats. Puntos de ciencia, alimentación, o sea, comida, medicinas, combustible y munición. De acuerdo. Aquí total de soldados, camas residenciales o camas para soldados, camas de enfermería y sobrecarga de energía para cuando nos quedemos cortitos y sobrecarguemos el sistema. Tenemos aquí el campamento, las investigaciones que están bloqueadas por ahora. Fíjate en esto. Estamos en la investigación. Puedes acceder a este menú pulsando el icono de investigaciones. Ok. Ok, vale, conseguiremos puntos. Sin embargo, en la demo no está disponible. Pero podemos echarle un ojo, o por lo menos nos dicen que tiene más de 100 investigaciones listas, lo cual me parece una barbaridad. En fin, eso, la lista de deseados de Steam, si queréis añadirlo, estáis invitados a hacerlo, ¿eh? No te preocupes, yo me ocupo de apretarle las tuercas. Ok, lo único que puedo adelantarte es que habrá más de un centenar de investigaciones con las que puede mejorar nuestro campamento. Me parece una barbaridad. Estamos deseando que las veas y yo verlas, primo, te lo prometo. Pero ahora mismo no hay nada disponible. Tenemos el mapa del mundo también, podemos hacer conquistas, lo iremos viendo luego. Menú de pausa y muy poquito, porque es una versión, como os digo, demo. Pero bueno, no importa. La lista de soldados, aquí tenemos todos los soldados. Hay distintos tipos de pestañicas. No sé muy bien en qué es lo que le estamos pagando, imagino. La salud, la felicidad y la energía que tienen. Aquí la lista de edificios, que no hay ninguno por ahora. Aquí tenemos la economía para poder echar un ojo y saber cómo estamos yendo. Más 9 territorios conquistados, 58.000 por día. Perfecto, no hemos hecho nada para eso. Podemos pedir préstamos y aquí especificamos el gasto del día. Perfecto. Aquí tenemos otra pestañica que no sé muy bien qué función tiene, luego lo veremos. Aquí para reclutar personicas, lo que pasa es que está en la oficina de reclutamiento, evidentemente, pero no tenemos todavía dónde meterlos, básicamente. La pestaña de construcción, un montón de edificios, la verdad. Tiene un montón de edificios distintos, especializaciones, entrenamientos, detenimiento, defensa, decorativos, en fin, una barbaridad. La herramienta de construcción de carreteras, hay que tener en cuenta que la entrada del campamento es esto, y el campamento como tal va a estar ubicado en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Donde está la rejilla. Y la bulldozer, la herramienta clásica. Aquí tenemos el tema del día y la noche, entiendo que es, ¿verdad? Aquí tenemos la pausa, velocidad acelerada, y aquí layouts de salud, de motivación, de aguante, de energía, de ruido, de mantenimiento o de defensas. Perfecto, listo, esto vamos a hacerle caso a Hawkins, vamos a empezar con lo que hay que empezar, que es con un panelico solar para que tengan energía, con lo cual, panel solar, vamos a desplazarlos un pelín, luego hay que tender el cable eléctrico por todas partes, con lo cual tampoco conviene alejarse muchísimo. La herramienta de construcción de carretera es bastante gustosilla, la verdad, es satisfactoria, por lo menos. Vamos a poner, por ejemplo, la zona de generación de energía un pelín más apartada, como por aquí arriba, ¿vale? Luego habrá que poner, por supuesto, también los cables eléctricos, pero no pasa nada. Panel solar, $4.000, lo ponemos ahí, perfecto, no va a decir Hawking. ¡Ojo!
Tecnología del futuro para un campamento del futuro. ¿Qué te parece? Creo que con esto podremos salir adelante. Las fuentes de energía renovable no requieren combustible, pero dejan de funcionar cuando no hay solo viento. Claro, unas baterías. Es una lata, lo sé, pero no te preocupes, nuestros cerebritos han pensado en todo. Si construimos una batería, podremos seguir alimentando nuestro campamento incluso cuando los generadores renovables no estén funcionales. ¿A qué es práctico? Y tanto. Ponte a trabajar y construye una batería. No te olvides conectarla a la red eléctrica, ecléctica. En fin, la batería está puesta por aquí. Estas son las baterías. Si lo ponemos en contacto, se conecta automáticamente y ya tiene suministro, pero no sale de aquí, ¿eh? Con estas energías renovables ya podemos decir que somos autosuficientes. Hombre, es el momento de montar nuestro campamento y empezar con los entrenamientos. ¿Alguna vez has estado en el desierto? Nope. Yo sí, cuando era cadete. Parte de la formación era en un lugar como este. Querían curtirnos a base de bien y lo consiguieron. Ahora soy el que soy gracias a eso. Entrenar bajo el sol nubla el juicio y aún por encima está ese dichoso polvo que se cuela en todas partes. Por eso es importante tener un buen equipo de mantenimiento que se ocupe de que todo esté en orden. Ok, Hawkins. Hawkins. Además, como sabes, nos hacen falta almacenes para que nuestros recursos estén a buen recaudo. Es muy importante que pongamos estos almacenes cerca de los edificios a los que proveen, a menos que quieras que nuestro personal tenga que hacer largas caminatas bajo el sol. No que perdemos tiempo. ¿Qué tal si construyes un edificio de mantenimiento para ir empezando? ¡Fetén! Perfecto, es justo lo que iba a hacer. Fíjate, Hawkins, si es que estamos tú y yo conectados de alguna forma mágica. No te voy a decir cómo exactamente, pero mira. Vamos a hacer aquí una oreja y aquí otra oreja, ¿vale? Asimétrica, no pasa nada. No es problema. Bueno, vamos a empezar con los almacénicos. Tenemos aquí el edificio de mantenimiento. Lo podemos colocar donde se nos antoje. En la entrada del campamento me parece un poco cutre. Aunque aquí vamos a forzarlos a caminar un poco más. Podemos rotar los edificios y bien, podemos rotar el mapa también, ¿de acuerdo? Con la Q y con la E. Vamos a colocarlo por aquí. No tiene energía eléctrica, con lo cual pues va a funcionar regular. Así que vamos a darle energía inmediatamente. Energía que hay que plantear los cables. Tienen como un área de influencia, como podéis ver. Y se pueden estirar hasta cierta cantidad de bloques. Hasta aquí, no más que esto, ¿vale? Y luego tenemos que además introducirlo dentro de la propia... Hay que conectarlo como tal aquí dentro, si no esto no marcha. No está mal, dice Hawkins. Lo que viene ahora es contratar staff de mantenimiento. Pero aquí hay una novedad. El staff se ha vuelto un poco más exigente. No quiere compartir barracón con nuestros reclutas. Lo entiendo. Son profesionales al fin y al cabo. Necesitan un descanso individual y una buena remuneración. Afortunadamente, nuestros arquitectos han creado solución perfecta a este problema. Casas individuales. Genial. Son pequeñas pero muy apañadas. Cuentan con todas las comodidades y además ocupan poco. Construir una casa y contratar a nuestro primer trabajador de mantenimiento. Recuerda que también necesitaremos una cantina para que nuestro personal y los reclutas puedan comer. Manos a la obra. Ok, Hawking. Vámonos al lío, venga. Las casitas son súper chiquititas, están por aquí. De hecho, alojamientos individuales o luego barracones. Con un alojamiento individual aquí vamos a poder tirar. Y ojo que donde ponen los cables ya no puedes construir. Vamos a poner aquí una casita. Esto no tiene personal asignado y ahora contratamos a un trabajador que está aquí. El tutorial te va guiando muy bien, ¿eh? Pero no hace falta. Jules Anderson es un trabajador compulsivo y a menudo pone el trabajo por delante de todo lo demás. Me gusta. Le hará falta mucho entrenamiento para destacar en alguna especialización. En la escuela repitió bastantes cursos. No se daba en estudiar. Pues el tío es inteligente, ¿eh? Mantenimiento, tenemos una coincidencia del 68.8%. Trabajos de soldado tenemos por aquí también. Lo que pasa es que todavía no están disponibles hasta que no hagamos los edificios. Pero mantenimiento no está mal. $250 al día. Más quisiera yo, ¿eh? Bueno, da igual. Y ahora se gira mágicamente y se convierte en un operario. Soy Jules Anderson y tengo una misión que cumplir. Vamos, Jules, al lío. Pueden subir de nivel, ¿eh? Luego con la experiencia. Y horarios tenemos diurnos, nocturnos, diurno equilibrado y diurno entrenamiento, nocturno entrenamiento y nocturno equilibrado. Habrá que ver qué son exactamente, pero pinta interesante. Sobrecarga de energía por ahora muy bajita. Lo que no sé si estamos conectando esto con esto, si las baterías están llenas. Ruido cero. Por estar conectado aquí, juraría que no, que tenemos que poner el cable eléctrico que lo una. Vamos a intentarlo, a ver si nos deja hacerlo de aquí hasta aquí. Ahora sí que están unidas las baterías. Bien, ¿vemos la carga de forma visual? Sí, son las lucecitas que se van encendiendo. Pues ya estaba un poco cargada, no hace falta unir eso. Bueno, vamos al lío. Vamos a seguir con el tema de la cantina, que estaba puesta por aquí. El edificio de mantenimiento, perdón, primero, claro. No, que es el que acabamos de poner. Ojo, que se te va la flapa. La cantina. Vamos a ubicarla en una zona bastante centrada, como puede ser, por ejemplo, esta, dejando un huequecito para sacar luego una calle. Y aquí la cantina. Que le falta energía eléctrica para empezar, así que el cable tiene que llegar hasta allí también. Vamos a tirarlo por aquí, un pelín más lejos. Ojo porque no puedes conectar a mitad del cable, ¿sabes? O sea, esto no puedes hacerlo aquí. Entiendo que en el futuro cambiará, pero es un poco raro. Bueno, vamos a poner el cable eléctrico por ahí. Podemos haberlo conectado aquí, pero habría que poner un poste más. No puedes juntar los cables y empalmarlos y dejarlos flotando. Reclutemos a un señor que trabaja en la cantina. Ben Thomas, es un bromista, le encanta gastar bromas a sus amigos. Bueno, algo sabe hacer, es mejor que nada. Después de verle, quizá tendremos que comprar pesas más ligeras. Está el tío escuchimizado. Friki y cocinillas.
Mantenimiento, coincidencias 45%. En un caso extremo podemos contratarlo. Cocinero, coincidencias 65%. ¡Listo! Va a ganarse unos dólares, pero bien se lo merece el señor. Así que al lío. ¿Entendido? Entendido. Se levanta y mágicamente se convierte en cocinero. ¿Te he contratado o no? Ahora sí. Contratado. Listo. No hay suficientes camas. Ah, una casa privada, fíjate. Claro, me pides otra casa privada, yo te la pongo, vamos, faltaría más. Alojamiento, otra casita para el señor de la cantina. ¿Cerca de la cantina? No, quiero que vivan como una zona un pelín más apartada. Y si hacemos zoom, podemos ver el interior de los edificios. No todos, pero por ejemplo la cantina sí que podemos ver el interior. No se puede ver. Se puede ver, pero no lo estoy encontrando ahora. Ah, porque estoy en el menú de construcción. Eso es. Pero todo esto podemos ver los interiores súper trabajados, ¿eh? O sea, gráficamente está bonito a rabiar. Ducha, servicio, cocina, un escritorio, un ventilador, en fin. Aquí todo es que es el mantenimiento, con el señor este aquí rascándose un poquito los pies, porque no tiene mucho que hacer. Míralo cómo se sienta. Bien, está vivo, se siente vivo el campamento, eso gusta. Ya podemos reclutar aquí a un señor. Ben Thomas, ahora sí, cocinero contratadísimo. Te levantas, dos vueltas y vestido de cocinero. ¡Ale, Ben! ¡Al lío! Bien, bien, veo que te las apañas perfectamente. Déjame que te cuente un par de cosas que te van a ayudar. Como sabes, no podemos hacer funcionar la cantina si no tenemos un almacén de comida. Ok. Es importante que el almacén esté cerca del edificio al que provee, pero además de eso, tenemos que comprar recursos. Los recursos se pueden adquirir de forma manual, pero eso es para principiantes. Los profesionales, automatizamos las compras. Mola eso. Como lo oyes, lo único que tienes que hacer es elegir a qué almacén quieres enviar los recursos y nuestros chicos se encargarán del resto. Así tú podrás centrarte en lo importante, tienes mucho trabajo por delante. Si no lo has hecho ya, construye un almacén de comida. No te preocupes por la automatización en esta demo, yo me encargo. En el futuro podrás gestionarla tú mismo y elegir cuándo hacer las compras y con qué proveedores. Ok, se autogestiona. Adelante con ello, vamos Hawkins, hasta luego. Un almacén de comida cerquita de la cantina nos han propuesto para que se pueda suministrar todo. Carretera que continúa un pelín más por aquí para cerrar áreas. Esta por allí y luego iremos uniendo otro. Por ejemplo, este camino puede venir hasta arriba también. De hecho, esto va a ser como muy grande. Voy a partirlo con otro más. Vamos a ver un almacén para la comida. Es esto de aquí, almacén de comida. Lo podemos, por ejemplo, pues poner aquí atrás. Da un poquito igual. Vamos a vincularlo a la carretera ahí mismo. Sin suministro. Se suministra con un helicóptero que viene volando, ya veréis. Va el cocinero por ahí caminando y aparece un helicóptero. Ahí estamos, suelta el paquete, desde alto, plaf, caen los palés y ya están colocados y listos para ser distribuidos. Veo que ya te has familiarizado con algunas de nuestras novedades. ¿Por qué no reclutas a algunos soldados y empezamos a hacer misiones? Claro. Veamos, necesitamos reclutar espías, pero tampoco vendrían mal otros perfiles para tener un equipo más completo. Dragon está empezando a notar nuestra presencia, más nos vale seguir presionándole si queremos derrotarle algún día. Ese invertebrado autócrata, se va a enterar de quiénes somos. ¡A trabajar! Vamos, Hawking, gracias por la motivación. No hay persona trabajando, pero está llegando aquí Ben Thomas. Ale, ven al lío, venga. Vamos a empezar con las especializaciones de los edificios. Lo suyo sería dejar alguna zona para decorar luego en el futuro, porque hay pequeñas placitas y tal para ir colocando. De hecho, están bloqueadas todavía, pero luego se desbloquean. Pero bueno, no importa mucho. Un barracón. El barracón yo creo que lo alejaría del ruido, del mundanal ruido. Por ejemplo, podemos tirarlo por aquí, tirarlo. Podemos colocarlo, por ejemplo, por aquí. Barracón listo. Y ahora podemos traer trabajadores. Aunque necesitaremos también la especialización en espía, por supuesto. La podemos ir colocando aquí un pelín más apartada para que el ruido no nos afecte. No sé cuánto ruido montarán unos espías, la verdad. Pero bueno, por si acaso. Y energía, el cable ecléctico que tiene que venir también hasta allí. ¿Podemos tirarlo por esta zona? Sí, ¿por qué no? Así ahorramos un poquito guarrearlo todo. El cable, espérate que quiero tirar más, no solamente esta unidad. Hasta allí y hasta aquí, que el edificio de espías tenga también suministro. Vale, genial. ¿Podemos ver ya el mapa del mundo? Ya podemos ver el mapa del mundo. Bueno, pues estamos como un pequeño continente, como veis. Parece que esto es una zona amigable. Y luego tenemos ciertas misiones, por ejemplo, esta misión aquí para cumplir 0-15 días, recompensa 8.000 dólares y 6 de ciencia. Dos tanqueros y dos espías, como vemos en los iconos de arriba. Esto es nuestro campamento. Aquí tenemos Whole Fuels, ¿vale? To beef or not to beef. Hay como muchos toquecitos de humor de este estilo, como veis. Starkey Troopers, genial. Chicks on the Beach, One Sanitary Camp. Top Van. Bueno, hay otro campamento, Just Gas. No sé cuál es nuestro campamento realmente. Debe ser este, que es el desierto. Aquí está el bosque. Este es el que fue el que hicimos antes, entiendo. Los nuevos territorios serán estos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el que contabilizamos. Vale, pues estamos ganando un dinero. O sea que luego es escalable y podemos ir haciendo más cosas, ¿eh? Bien, vamos a contratar entonces un espía. Mia Ramírez tiene un sentido del humor peculiar y a menudo hace bromas inapropiadas. Le hará falta mucho entrenamiento para destacar en alguna especialidad. La puntería que tiene deja mucho que desear. Da igual, es espía, rápida e inteligente. Mantenimiento no, que sería apropiada, ¿eh? Espías, quiero. 55%, no es mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a contratarla de espía. Se viste en una pata, estilo años 40 y a trabajar. Vámonos.
Es bueno ver que lo tienes todo bajo control, supongo que ya lo sabes, pero recuerda mirar bien los requisitos de las misiones en el mapa, así podrás optimizar los entrenamientos y reclutar a la gente adecuada. Ok. Tienes suerte, en mis tiempos no había estas cosas modernas, teníamos que calcular a ojo, y si te equivocabas, golpe de remo. Es curioso, nunca pensé que lo echaría tanto de menos. Hawkins, no te detengo más, sigue trabajando duro. Venga, Hawkins, que eres muy majo, pero pum, pues algo también, te lo digo. Vamos a ver qué tal, el edificio por dentro, la cantina se ve bonita, está el de mantenimiento, hay una planteja por ahí, una especie de self-service y algunas estanterías por aquella parte. ¿Qué tenemos en los barracones? Pues ducha, servicio, podemos rotar la cámara para verlo. No sé, gráficamente me parece bonito, la verdad. Vista así isométrica, pero que me parece apropiada también. Y en la zona de espías tenemos unos rayos láseres, un señor disfrazado ahí metido en una urna, una especie de zonas de control y una especie de la máquina de la verdad, ¿no? Parece eso. Y aquí una zona de tiro para practicar tiro, ¿no? Con dos muñecotes. Muy bien, pues listo. Vamos a ver, para la misión que nos piden, en principio, pues dos tanqueros y dos espías. Ok, vamos a volver al mapa. ¿Qué me ha pedido este señor ahora que haga? Especialización, el de tanques, por ejemplo. El de tanques está aquí. Mira, vamos a colocarlo aquí debajo para intentar aislar un poquito el ruido. Si vamos a hacer las placas solares en aquel sector, vamos a triar, por ejemplo, esta calle que una esto con esto. Ojo que el poste de la luz nos impide unirlos. Eso, bueno, pues hay que jugar un poquito con la distribución de los edificios. Quizá esto está muy lejos también para venir caminando, pero habrá que descubrirlo tiempo, bueno, más adelante. Coloquemos aquí la zona esta de los tanques, por ejemplo. Tiene energía eléctrica, le llega desde allí. Vamos a ver qué tal por dentro. Qué chulo, son como dos simuladores de tanque, ¿no? Con una pantalla delante. Y luego aquí tienen como una especie de zona de práctica de tiro con un colchón, una plancha. Y aquí como una especie de parque de juegos con unos pequeños obstáculos y unas minas, ¿no? Para que el tanque pueda hacer por ahí cositas. Vamos a ver qué tal. ¿Qué nos falta? Pilotos de tanque, claro, trabajos de soldado. Tenemos disponible, por ejemplo, en espías 52%, que es Charlie García, un enamorado de las películas de acción de los 80 y los 90. Piloto de tanques, contratado usted, señor, 62% de coincidencia, vámonos. Mi nombre es Mía Ramírez, correcto, y yo contento de conocerte. Y un almacén de munición, evidentemente, para guardar las municiones. Está aquí en esenciales, almacén de munición, cerquita de la zona de los tanques, que es donde vamos a utilizarlo. Podemos cruzar el, dar un saltito y ponerlo, por ejemplo, por aquí, justo enfrente. Aquí, enfrente de la puerta, sin suministros, van a llegar en helicóptero también enseguida. Ahí tenemos los suministros, que es la munición. Flap, y se coló todo, automáticamente está todo colocado. Bien, otro trabajador de mantenimiento nos piden. Pues vamos al lío, harán falta varios, imagino. Van llegando en tren, como veis, los aldeanitos. Sofía Ortiz está aquí, una eterna optimista que siempre ve el lado positivo de la vida. Me gusta, bastante mediocre, no destaca en nada. Hemos visto abuelas más rápidas que ella. La actitud es importante, mantenimiento. Señorita, usted está contratada. Flap, venga al lío. Y le faltará una casita también, claro. Porque tenemos una casa para uno y una casa para otro. Así que falta otra casa más particular, vamos a ponerla inmediatamente. Alojamiento particular aquí para la buena de Sofía. Vamos a orientarlos, por ejemplo, vamos a hacer como una zona, un patio en la parte de atrás. ¿Qué es esto de aquí? La parte esa blanca, no sé muy bien qué representa. Una especie de termo o algo así, calentador de agua, no sé muy bien. Bueno, retemos la cámara de nuevo para mantener la vista esta original. Me falta un pelín de zoom hacia afuera, pero bueno, que todo sea eso en la vida. ¿Podemos quitar la pausa? No, mientras estamos en este menú. Vale, siguen caminando, cada uno para su sitio. Podemos, de hecho, incluso tratar de contratar más. No hay nadie disponible ahora. Tiene que venir en el tren. O sea, cuando lleguen vamos a intentar contratar otro espía y otro tanquero. A ver qué tal. A ver si podemos hacer la misión aquella que nos piden. Aceleramos el tiempo un pelín, que vayan algo más rápido. No se acelera mucho el tiempo. Imagino que se podrá comprimir más en el futuro, pero por ahora queda así. ¡Ojo, eh! Ha venido un dron a tomar y se ha fulminado el edificio, literal. ¡Maldición! ¡Traidores, piratas, sátrapas! Nos han enviado uno de sus drones y se han cargado nuestro edificio de entrenamiento de espías. Este campamento está muy cerca del territorio enemigo. Por eso, corremos mucho más peligro de recibir ataques de drones y espías de Dragan. Hemos tenido suerte. No ha sido grandes daños y tampoco hay heridos graves. Pero hay heridos, entiendo. Pero no podemos permitir que esto nos vuelva a pasar, lo entiendo. No te preocupes, conozco la forma de protegernos del enemigo. Hemos de construir defensas y para ello necesitamos un centro de seguridad. El centro de seguridad nos permite crear infraestructuras defensivas. Es algo muy útil que nos ayudará a mantener a nuestros reclutas a salvo. Construye uno y contrata a alguien para que se haga cargo de gestionarlo. ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder, puto! Venga, vamos al lío. Esta herida, la chica esta, necesito llegar a una enfermería pronto. Ok. ¿Primero la enfermería o lo otro? Me da un poquito igual, ¿eh? Enfermería primero, yo creo que sí. Esencial, enfermería. Esta chica está enferma, necesita atención médica, evidentemente, y de hecho, cuanto antes. ¿La enfermería la colocamos aquí un pelín más apartada, por ejemplo? ¿Lejos de la cantina? No sé si va a meter ruido, sinceramente. La enfermería parece ser un lugar relativamente tranquilo. Aquí no cabes. Ahí está el edificio. Vamos a ponerlo aquí, justo enfrente de los barracones, por ejemplo. Aunque tiene falta de energía eléctrica, no le llega el cable. ¿Podemos pasar por encima de los edificios? Sí, genial. Vamos a aislarlo un pelín más, así cubre la zona y no hay problema. El drone se está yendo.
Habrá que ver en qué nos afecta eso en el futuro. Y en cuanto a defensa, quiero primero contratar a un trabajador más, cocinero de mantenimiento, médico. No sabe medicina. Vale, pues nada. Cocinero, sabría. Trabajo de soldado, ¿qué tal? ¿Está preparado para algo? Piloto de tanques y espía. Mira, piloto de tanques. Otro más. No entran en la oficina de reclutamiento, lo hemos reclutado antes. Soy Cheryl Scott. ¿Qué te cuenta, prima? ¿Tú qué sabes hacer? Médico 75%, contratada. Ale, Cheryl, ya tienes trabajo. A la enfermería, a trabajar. Y hará falta un almacén de medicinas, entiendo también, ¿verdad? Esencial, almacén de medicinas. Está aquí. Sí, cerquita de la enfermería, tiene todo sentido. A la del barracón, por ejemplo. Por ejemplo, ahí. Que lo suministren cuanto antes. ¿Y la enfermera tiene casa? ¿O necesita una casa o no? Ni a no ni a 7 soldados, pero algunos son soldados, ¿eh? No sé si necesita casa. Lista de edificios. Batería no mete ruido. Esto mete bastante ruido. La enfermería también mete ruido. El almacén de munición también. Vale, o sea que le hemos metido ruido a estas gentes en el IOL, lo veremos, ¿verdad? Acaban de descargar ahí. Sí que genera ruido la cantina también. No nos afecta por ahora, pero en el futuro habrá que vigilar eso. Salud, ¿qué tal? Bueno, hay una personica ahí haciendo sus cositas. No hay personal trabajando en el edificio, porque está llegando esta chica, ¿verdad? Eso es. Que es médico, y el médico lo hemos reclutado como un especialista, no como un soldado, con lo cual necesita otra casita de estas, entiendo. Una casa individual, claro. Alojamiento, casita chiquitita para el doctor, o la doctora, mejor dicho. Ahí estamos. Centro de seguridad me piden ahora. Vale, en defensa, centro de seguridad es esto. Tiene como un área de cobertura, ok, con lo cual vamos a ponerlo, por ejemplo, centradito aquí, pero tirando para arriba, al lado de la carretera esa. Sí, que cubra la mayor cantidad de edificios posible. De hecho, lo debes desplazar un pelín hacia allí. Ahí estamos, no hay personal asignado, no te preocupes. Un trabajador de defensa, vamos al lío. ¿Esto se puede reparar ya? Se está reparando, de hecho. Mantenimiento está trabajando allí. Vale, está. Yo he clicado, pero creo que está forzado ya. A ver si podemos contratar a un trabajador más. Judith López. Mantenimiento con incidencia. Defensa 60%. Nada mal. ¿Trabajos de soldado que puedes hacer? Vale, lo mejor que puedo hacer es el tema de defensa. Pues contratada para defensa. Prima. Venga, vamos a ver qué tal ese edificio de defensa por dentro. Genial, a partir de ahora podemos disponer de tecnología defensiva. Pero no cantemos victoria todavía. Necesitamos baterías antidrones. Si no, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Son automáticas, por lo que no tendrás que hacer nada para manejarlas. Nuestro oficial de seguridad las controlará remotamente desde su puesto. Genial. La única pega es que solo pueden situarse en el radio de acción del centro de seguridad, o de lo contrario no funcionarán. Vale. Si necesitas más baterías en otra zona del campamento, antiaéreas, entiendo, antidrones, tendrás que construir nuevos centros de seguridad y contratar a más personal. Vale. Pero dejémonos de chachara. Vuelve a crear tu primera batería antidrones. Hay que proteger este campamento a toda costa, dice Hawkins. Gracias, Hawkins. ¿Cómo te rasca los pies, eh? Hay que ver. Batería. Ah, tiene un área más pequeñita. O sea que si la ponemos aquí no va a cubrir estos dos edificios, por ejemplo. Pero no va a tener que ser. Va a hacer falta más, ¿eh? Uf, qué alivio. Por fin puedo respirar tranquilo. Es muy estresante tener un campamento desprotegido. Ya. Como te comentaba, las baterías antidrones son automáticas, pero cuidado, no son infalibles. A veces no aciertan los disparos y pueden dejar pasar al dron enemigo. Lo recomendable en estos casos es siempre tener más de una batería para asegurarse de que den en el blanco. Lo dejo a tu elección. Dos juntitas te refieres, Hawkins. No permitas que se nos cuele ningún dron enemigo. De acuerdo, estoy a ojo avizor, te lo prometo. ¿Qué te pasa a ti, primo? Cuéntame. Espera, voy a poner otra batería por aquí para cubrir esta otra zona por si acaso hace falta. ¿Meterá ruido la batería? Solo cuando disparen, entiendo. A ver qué nos cuesta este señor o señora. La enfermería, está llegando a la enfermería todavía. No hay personas trabajando en el edificio, están llegando todavía, ¿verdad? Los médicos. Y el de defensa viene por aquí, está llegando, está lejos, ¿eh? La enfermería está aquí, tenemos. Si vemos a una persona acostada, es que realmente está ahí acostada, no ha llegado aún la chica. No hay personal trabajando en el edificio y aquí no hay personal. Nada, es que tiene que llegar todavía esta chica un pelín despacito. Tenemos el tiempo para verlos correr. Vamos, ya llegan la enfermera, la enfermería y luego justo el paciente. ¿Qué tal estamos de salud? Regular, ¿eh? ¡Ojo, eso es un drone! Es un drone enemigo. Vale, viene a atacarnos. No hay gente todavía en la zona de defensa. Se van a cargar lo defendible y lo que no es defendible. ¡Cuidado! Está llegando, llega tarde, ¿eh? Llega tardísimo, prima. Ahora llega. ¡Peligro! No sobre el edificio. Bien hecho, llega justo a tiempo, sí, justo. O sea, el timing perfecto. No a Satana por los aires. Por ahí vino todos esos pedazos de chatarra, vamos a darle su merecido. Simplemente siéntate y observa la capacidad destructiva de los drones y los antidrones. Ah, no lo ha destruido, fíjate. Pues porque es el tutorial esto, si no, ya habría volado. Vale, disparamos con las baterías antiaéreas. Salta una alerta y el dron se marcha echando humaredas. ¡Ja! Seguro que eso no se lo esperaba. Lo has hecho bien, nuestras defensas funcionan a la perfección, pero como yo siempre digo, la mejor defensa es un buen ataque. Pongámonos en marcha y empecemos a superar misiones. Pero antes déjame que te cuente algo. Sé que a veces soy un poco insistente, pero más vale insistente que despistado. Si no recuerdas nuestras lecciones sobre horarios de los reclutas, tipo de entrenamiento y demás pormenores, te recomiendo que juegues a nuestra demo pública y te lo explico al detalle. Ok, ahora bien.
sorbito de agua. Si ya dominas el juego, demuéstralo. Hawkins, te lo prometo. Consigue realizar con éxito una misión y hazle saber a Dragan que no lo va a tener fácil con nosotros. ¡Al ataque! Vámonos, venga. A ver si podemos ver la gente donde trabajé toda la historia. Me gustaría ver. Lista de soldados. Jules Anderson. Tenemos dos tanqueros y una sola espía, que es esta chica que se está curando, con lo cual no está disponible. ¿Puedo reclutar a alguien más? ¿Tenemos a alguien disponible? No hay nadie. Tiene que venir el tren y traernos otro soldadito más. Bueno, otro trabajador extra. Misión disponible. 2 y 2. Me gustaría esperarme para tenerlos. Fuera de servicio. Claro, se está regenerando. Se reconstruye muy poquito a poco. Vemos ahí los de mantenimiento barriendo el suelo. Y el edificio va como... Se van cerrando las heridas muy poquito a poco, ¿veis? Está chulo porque se ve el proceso de reconstrucción. No hace falta clicar para averiguar que todavía le falta un datejo. ¿Qué tal está nuestra enfermica? Vamos a mirarla, que está aquí dentro. Está ahí por retorcida de dolor, la pobre. La salud subiendo, perfecto. La enfermera ganando, ganando nivel, lo cual es maravilloso. Y aquí esto falta mantenimiento ya, ¿eh? Recursos bajitos. Ese icono que ha aparecido ahí era el requisito de mantenimiento. ¿Meten dron el ruido de las baterías antidrones? No. Lo que más mete ruido es el centro de seguridad por ahora. Curiosamente, ahí estamos, pasa el día. Está bonita la forma de ver el día pasar, ¿eh? Vamos a dejar el layout normal. Que se cure esta chica y a ver si hemos conseguido otro recluta. Acaba de entrar justamente ahora. Vamos al lío, reclutemos a alguien más. Vamos a ver. Si es tanquista, no, tanquero no, espía. 53%, no eres muy bueno, Kaito Fuji. Enamorado de la película de acción. Pero es bastante equilibrado, fíjate. Espía vas a ser, total. Un poco tolai, no tiene mitad de ser un buen espía. Comida 400, medicina 500, combustible 0, munición X y energía. No hemos sobrecargado todavía esto, pero pronto lo haremos. Tiene pinta, ¿eh? Centro de tanques, ahí, bien, conformándose. Quiero hacer una misión antes de terminar el episodio, la verdad. Pero esta chica, mientras no esté recuperada, no podemos contratarla para nada. Tenemos el tiempo pelín que se recupera algo más rápido. Vamos, que tenemos prisa. Espía 2.0. Experiencia subiendo. Podemos luego darles skills y todo eso, imagino. Y aquí tienen el horario, como veis. Tomar café y dormir por la noche. Vamos a esperar a que amanezca y mañana por la mañana la ponemos a trabajar. Podemos ponerle, por ejemplo, nocturno equilibrado. Vale. Nocturno entrenamiento. No, sería nocturno o nocturno equilibrado o nocturno y ya está. Vamos a dejarlo en turno por ahora como estaba y luego lo cambiamos si hace falta, ¿eh? Están aquí durmiendo en los barracones. ¿Podemos verlos durmiendo? No. Pero entiendo que estarán, ¿verdad? ¿Qué dice? No hay persona trabajando en el edificio, en la cantina. ¿Por qué exactamente? Necesitamos un trabajador por el día y otro por la noche, claro. Claro, si no tiene un horario muy raro. O sea, hace falta un montón de gente para sostener esto, sencillamente, que no se caiga. Todas las defensas, todo esto ha sido desbloqueado ya, lo cual es genial. No hay día y noche todavía, pero tiene pinta de que lo habrá, ¿eh? Edificio de entretenimiento. No quiero eso. Esenciales, que nos falta. Helipuertos. Bueno, hay un montón de cosas. Necesitamos dos médicos, uno por el día y otro por la noche. Tiene pinta, ¿verdad? Trabajo de empleado, por ejemplo. Médico. Defensa. Defensa este es súper potente y mantenido también. Vale, pues tú te vamos a cambiar el horario. Soy Paulo Torres y trabajo por las noches. Horario nocturno, ahí te tengo. Paulo, vamos al lío. Eso es. Tenemos aquí otro señor. Justin Baker. ¿Para qué sirves? Médico, defensa. No sabe medicina. El otro sí que sabía un pelín, ¿eh? Cocinero, mantenimiento. Comida tenemos hecha, entiendo. Mientras la gente duerme, creo que nos hará falta, ¿verdad? Y de mantenimiento podemos poner uno por la mañana, otro por la noche. Por ejemplo, instructor y defensa. Qué lástima, ¿podemos luego cambiar el trabajo una vez que han sido designados o no se puede? A este señor, por ejemplo. Alojamiento, desasignar. Especialidad, vale, si desasignamos esta especialidad, vamos a desasignarle otra. ¿Podemos clicar en edificio? Centro de seguridad solo. Vale, no vale para mucho el pobre. No tiene la culpa, pero no vale para más. Y tenemos ya 10 soldados. Claro, también tenemos gente aquí durmiendo. Vamos a necesitar más casas particulares. Vamos a poner alguna más para los que han ido llegando. Rótala y la ponemos ahí. Y otros barracones quizá podemos ir colocando, ¿por qué no? Por aquí. No es la mejor forma de utilizar el espacio, pero no me parece mal tampoco. Energía casi en sobrecarga, con lo cual vamos a poner, yo creo que, otra fuente más de paneles solares. A ver si con esto nos va funcionando, pero hay que buscarle un sitio apropiado. Aquí entiendo que no va a ser capaz de suministrarle a la red. Aunque lo pongamos aquí, o igual sí. No, no se conecta, ¿eh? Sin embargo, baja la sobrecarga de energía. No se conecta visualmente, pero está marchando. Bien. Horario nocturno. Esperaremos a la mañana para que vengan a trabajar. No ha venido todavía el trabajador este de aquí. Vamos a dejar correr el tiempo. Hay que cerrar el menú para que corra el tiempo. Mantenimiento no hay ni Dios. Y es normal. Porque uno tiene el horario nocturno. Este vamos a ponerlo en nocturno, por ejemplo. No nocturno equilibrado. Y así siempre habrá alguien trabajando aquí. ¡Corre! Mira cómo va corriendo el tío, ¿eh? ¡La entra prisa! ¡Vámonos! Estupendo. Estupendo. ¿El herido se cura aunque no esté el médico encargándose de él?
No, parece que se ha parado, ¿verdad? En cuanto a la enfermera se ha ido, se ha parado. También necesitamos mantenimiento, ¿eh? Y no hay personal trabajando. Sube de más experiencia. Genial. Dos para reclutar. Vamos a ver. Médico no sabe. Mantenimiento sí que sabe. Fíjate, sabemos de todo menos de lo que hay que saber, ¿eh? Tenemos a lo... Dígame otro, a ver si sabe medicina. Sí, 58%. No es muy bueno tampoco, pero es un médico. ¿Cómo te llamas? Perdona, te he confundido. Heiji Suzuki. Trabajas por la noche, ¿vale? A partir de ahora. Venga, al lío. Justin Baker. Me suenas un poco, pero no te sé decir de qué exactamente. ¿Cocineros por la noche hará falta? No lo sé. Vamos a gastar un montón de pasta, ¿eh? Bien, y en cuanto a esta chica se cure, nos podemos ir a trabajar, a hacer la misión, a ver qué tal. Porque esta, la pobrecita, ya no recupera salud, ¿eh? Tiene que estar el médico por aquí trabajando. Mantenimiento sí, pero el resto no. Ya tenemos el tiempo, correrán más. Llega el doctor. Vámonos. Ah, no, ¿usted quién es? De defensa. Trabajo diurno. ¿Y qué hace por ahí dando vueltas? ¿Dónde vas? Esto necesita mantenimiento. ¡Ostras! Es como muy... Hay que estar manteniéndolo todo el rato, ¿eh? ¿Es de noche ahora? Bueno, es un poquito raro porque como no se pasa del tiempo, es como que esto te confunde, pero bueno, es de noche igualmente. Curamos a la enfermica, que va a subir de salud ahora. Eso es, enseguida sube en cuanto llega el doctor. Curioso, ¿eh? El tema de los horarios va a estar interesante, ver cómo lo vamos gestionando luego todo. Y Mila Ramírez duerme en el barracón, evidentemente, que está lleno de gente, ¿eh? Si lo mandamos por la noche, penalizarán o se volverán todo locos. Porque el día pasa despacito, ¿eh? Parece mentira, pero el tiempo está como... No se comprime tanto. Nocturno, vamos a ser todos nocturnos. Aunque habrá gente cansada y quizás lo de ser nocturno ahora le venga como un poco regular. Por ejemplo, Cheryl Scott, ¿no? Charlie García. Charlie García, usted trabaja por la noche, ¿vale? Si no te parece mal. ¿Están cansados? Aguante. Va bien de aguante todavía. Vamos a ver, Paulo Torres, tú tampoco. Sí, eres tú, Paulo Torres. No, está yo. Estos son los del otro edificio. Faranguele. Hola. A la noche. Misión nocturna, ¿vale? Nos vamos enseguida. Y vamos a mandar también a Mia Ramírez, a Kaito Fuji. Kaito, por la noche, ¿vale? Me suena tu nombre de un... ¿No te has hecho un planeta o algo así? No sé, me suena un poco. Tres para reclutar y cuatro edificios. Bien, vamos a ver, lista de edificios. ¿Qué tenemos por aquí para ver? Almacén de comida. ¿Cuáles? ¿Las aletas dónde están exactamente? Las aletas donde... O sea, ¿a qué hacen referencia? La cantina, el edificio de mantenimiento no tiene gente trabajando. El edificio de mantenimiento sí que debería tener un trabajador al menos, porque le hemos puesto horario nocturno, pero parece que no ha venido. ¿Verdad? Podemos verlo. De hecho, si está por aquí, está en el edificio. ¿Dónde está este señor? Que no lo veo. Se ha perdido por ahí. Están aquí. Este de defensa y este de mantenimiento. Trabajo nocturno. Debería estar... Ah, sí que noche. Vale, sí que noche. Bien, bien, bien. ¡Ojo, los paneles solares! Nos hemos fumado toda la batería de golpe. Ostras, que esto no está conectado. Perdón, que está sonando el grillo. Un momentito, me está sonando el grillito este y también va a ser molesto el tema. Sin energía. Y la batería no está funcionando. Veo que están llenas, ¿no? Parece que están cargadas, pero por lo que sea nos hemos quedado sin ningún tipo de energía ahora. ¿Y esto no está conectado a la red? Pues ya la hemos liado, primo. Estos juegos que están en desarrollo siempre te quedas como diciendo, ¿es un bug o no es un bug? No lo sé, pero lo vamos a averiguar. La guarrada es, ¿sabéis lo que pasa? Que yo no puedo guardar la partida porque estamos en modo demo. Que salgan las demos sin poder grabar el progreso, la verdad es que es un palo que me gustaría a mí darle a esta gente porque ¿cómo grabo yo el juego? Es una historia. Pero gracias va a ser... Terminar aquí este episodio más cortito, voy a grabar otro justo a continuación para tenerlos ahí estaqueados y ya podré yo cerrar el juego e irme a dormir o algo. Así que espero que os esté gustando este One Military Camp, está interesante, pinta bien, está en versión demo. No sabemos muy bien si hemos fallado con el tema de las baterías o hay algo mal conectado, pero en el siguiente capítulo trataremos de resolverlo. Así que nada, gente, si os ha gustado, pues yo encantado. No voy a pediros un like, ni que os suscribáis, ni pollas. Aquí, si queréis, ya sabéis dónde están los botones y si no, pues yo tiro los capítulos ahí, vosotros lo veis cuando queráis. Así que un placer, nos veremos en el siguiente, que está dentro muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto, como siempre, y hasta pronto.